Bienvenidos a la quinta sección de nuestra serie La doctrina bíblica de la perfección cristiana. Continuamos con las declaraciones de Elena de Quaid respecto a que la obediencia total vaya a toda y a cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Dios la requiere de sus hijos aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo en gloria, antes de la glorificación. Manuscrito 84, 100, 1886, citado en, en Los lugares celestiales, página 370, dice, esperamos llegar al cielo, al fin, y unirnos al coro celestial. Como descendemos a la tumba, así saldremos, en cuanto concierne al carácter. Ahora es el momento de lavar nuestras ropas y en Black Emblanquecerlas en, en la sangre del cordero. Captaron el punto clave de esa. Dice, como descendemos a la tumba, así saldremos. En cuanto concierne al carácter. No habrá ninguna transformación del carácter en la glorificación entonces. Dice, ahora es el momento de lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Review en Herald, 1 del 9 de 1885, citada en Nuestra Elevada Vocación, página 281, dice, Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos han de ser transformados y hechos como su cuerpo glorioso. Pero el carácter vil no será mucho más santo entonces. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Nuestras naturalezas deben ser puras y santas. Debemos tener la mente de Cristo para que Él contemple con placer su imagen reflejada sobre nuestras almas. José conservó su integridad cuando estuvo rodeado por los idólatras de Egipto, en medio del pecado y la blasfemia y de las influencias corruptoras. Cuando fue tentado a apartarse de la senda de la virtud, su respuesta fue, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39-9. Enoc, José y Daniel dependieron de la fortaleza que era infinita. Esta es la única senda de seguridad que los cristianos pueden seguir hoy en día. Joya de los testimonios, tomo 1, 2, 43. No te engañes, Dios no puede ser burlado, nada que no sea la santidad te preparará para el cielo. Es la piedad sincera lo único que puede darte un carácter puro y elevado y habilitarte para entrar en la presencia de Dios, quien mora en luz inaccesible. Esta tierra es el único lugar donde debemos adquirir el carácter celestial. Por lo tanto, comienza enseguida. Y no te lisonjees de que llegará el tiempo en que podrás, con más posibilidad que ahora, hacer un esfuerzo ferviente. Cada día te distancia más de Dios. Prepárate para la eternidad con un celo que no has manifestado todavía. Educa la mente para amar la Biblia, amar la reunión de oración, amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma comulga con Dios. Adquiere la mentalidad del cielo si quieres unirte con el coro celestial en las mansiones divinas. Joya de los testimonios, tomo 2, página 70. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. Joya de los testimonios, tomo dos, página 71. Dice, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto en la mente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la mente de hombres y mujeres con corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Sermones escogidos, tomo 1, página 171. No necesitan estar pensando que hay un tiempo especial cuando ustedes han de ser crucificados. El tiempo de ser crucificados es precisamente ahora, cada día, cada hora. El yo ha de morir, el yo debe ser crucificado y entonces cuando llegue el tiempo de prueba que vendrá sobre el pueblo de Dios. Los brazos eternos los cubrirán. Los ángeles de Dios establecerán un muro de fuego a su alrededor y los librarán. Sermones escogidos, tomo 1, 172. Es ahora que el yo debe ser crucificado. Cuando hay una labor que hacer, mientras podemos usar cada talento que hemos recibido, es ahora que tenemos que decidir que vaciar más bien y limpiar completamente nuestro vaso de toda impureza. Es ahora que debemos santificarnos en Dios. Esta es nuestra labor. En este mismo momento. No hemos de esperar un periodo especial para realizar una necesaria y maravillosa obra. Es hoy. Me entrego hoy a Dios. ¿Cuántas declaraciones? Saltando algunas. Sermones escogidos, tomo uno, página 328. Oh mi Padre Celestial, solo tú puedes romper las ligaduras de hierro del corazón. Solo tú puedes llevarnos a comprender el carácter que cada alma debe tener y manifestar en este mundo antes de que pueda estar preparada para ser trasladada a la familia del cielo. Carta 143 del 5 de noviembre de 1900, citada en Cada día con Dios, página 319. Tenemos la obligación de usar correctamente nuestras facultades a fin de que se nos considere aptos para la vida eterna en el reino de Dios. El Señor requiere perfección de todo hombre. Debemos ser perfectos en esta vida humana, como Dios lo es en su condición de ser divino. Manuscrito 31, 1903, citado en Alza tus Ojos, 256, la página. Todos los que entren en el cielo donde está Jesús tendrán en esta vida las características que constituyen un cielo aquí abajo. Manuscrito 79, del 26 de agosto de 1909, citado en Alza tus Ojos, página 251. Que el amor de Cristo more en sus corazones. No pueden ser santificados en la verdad mientras las palabras y los caracteres no estén en armonía con el Espíritu de Dios. Si el temperamento precipitado y el habla imprudente no logran vencerse en esta vida, nunca podrán ser transferidos a las cortes divinas y a la presencia de Jesucristo. Debemos guardarnos cabalmente en esta vida si hemos de ser trasladados a la escuela superior de las cortes celestiales. Consejos sobre la salud, páginas 44 y 45. Con esta cita terminamos las declaraciones de ella. Creemos, sin duda alguna, que Cristo va a venir pronto. Esto, es una, esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, mucha atención a lo que sigue. Sí. Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados o curarnos de la flaqueza de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo. Leímos parte de esto. Ahora vean a continuación. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Noten qué es lo que les da él. No es un carácter santo. Es la inmortalidad. El carácter santo ya se los habrá dado antes. Dice, pero los que son injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y le dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su obra de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Síntesis de los conceptos de este primer tema. ¿Cuál? Elegidos para obedecer. Uno, solo pueden obedecer los elegidos. Dos, a los elegidos les caracteriza la obediencia. Tres, cada quien es culpado por su propio pecado. Cuatro, por causa del pecado del primer Adán, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. 5. Por causa de la vida sin pecado y de la muerte de Cristo como el segundo Adán, todos los que le reciban como sustituto pasan a ser los elegidos de Dios. 6. La elección es por gracia de Dios. Nadie la gana ni la merece. 7. Los elegidos lo son en Cristo y no por ninguna otra cosa que hagan. Dios elige a Cristo. Los que eligen a Cristo pasan a ser elegidos. 8. Nadie es culpado por el pecado de otro si no ha participado en ese acto. 9. En Cristo como el elegido de Dios no había nada de Satanás, es decir, nunca pecó. 10. Los elegidos han de alcanzar esa misma condición. 11. Esa condición la alcanzan los elegidos aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo. 12. Cristo vino a demostrar que el argumento de Satanás de que la ley de Dios es imposible de cumplir en su totalidad es falso. Y quienes lo enseñen, enseñan una doctrina de Satanás. 4. Oh. 13. Esto lo demostró Cristo haciéndose uno de nosotros. Hay algunos por allí enseñando que Cristo estuvo entre nosotros, pero no fue uno de nosotros. Pueden verlo en el libro del de doctor Roy Adams, La naturaleza de Cristo. Pero el don profético enseña lo contrario. Cristo demostró esto haciéndose uno de nosotros, con naturaleza caída, transformada, regenerada. Y en esa condición no pecó. 14. Deben y pueden ser obedecidos todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Que estos conceptos, como introducción, a esta serie puedan ayudarnos a ir avanzando hasta que conforme vayamos viendo los diferentes temas que involucra este tema tan amplio, la doctrina bíblica de la perfección cristiana, nos ayuden no solo a entender esta enseñanza bíblica, sino a hacerla una realidad en nuestras vidas, de tal forma que cuando nuestro Señor aparezca en toda su gloria podamos estar ansiosos, deseosos de verlo, que venga para llevarnos a su morada, no por algo que habremos logrado por nuestras fuerzas, sino porque le permitimos, al elegirlo a él, que nos transformara de pecadores condenados, perdidos, a redimidos por la eternidad, por su gracia, por su misericordia. Que Dios le bendiga mucho, nos vemos en el siguiente tema de esta serie.